prácticas y nosotros tenemos nuestras creencias y tenemos que ser firmes en lo que creemos y en lo que practicamos. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola Pablo, buenos días. Hola Lore, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por darnos este espacio y conectarte con nosotros. Quiero que nos converses sobre tu experiencia porque sé que va a ayudar a muchos. Sí, a ver, mi experiencia es la siguiente. Yo durante muchos años fui un buscador, yo me bauticé, tomé la comunión y después me separé de la iglesia más o menos unos 15, 18 años, en el cual en todos esos años buscaba, buscaba y buscaba, tiendo a ser una persona profunda y como que no me alcanzaba lo humano para explicar ciertas cosas. Entonces fui cayendo en distintos lugares con distintas personas. Yo me gusta mucho leer, soy psicólogo y utilizaba todas esas herramientas que aprendí para mi trabajo. Y me inicié en Reiki, hice muchos niveles de Reiki, estudiaba astrología, numerología, esoterismo, hinduismo, budismo, y todo lo que te puedas imaginar que entra dentro del paquete de la nueva era. La nueva era es un paquete, como si fuera un combo, que incluye muchas técnicas. Esas técnicas incluyen además un montón de objetos, por ejemplo, las lámparas de sal, las piedritas, libros, un montón de gurúes que hablan lindo aparentemente y a uno lo seducen. Y todo eso hace que uno empiece a ser cada vez más preso de todo eso. Te empezás a apresar. Yo en mi casa tenía, además de que trabajaba con Reiki, manejando energías y todo eso, un montón de libros, piedritas, símbolos, todo lo que te imagines. El problema no fue este. Tenías una consulta y también practicabas Reiki, tenías la consulta llena de muchos clientes. Exacto. Mira, yo acá yo soy de Buenos Aires, de Argentina, y hay muchas personas que, siendo psicólogos, también trabajan con estas terapias alternativas, ¿no? Porque las personas hoy en día, es el problema, están buscando soluciones mágicas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el Reiki? Vos en el Reiki viene una persona, se acuesta en la camilla, se duerme generalmente, y uno impone las manos a través de las iniciaciones que le han hecho un maestro de Reiki y trabaja con esa energía. Y la persona se va aparentemente mejor, se va más relajada, se va más tranquila, pero es cortoplacista porque dura un tiempo efímero y en realidad la persona nunca hizo un camino interno. Pero las personas últimamente, en este tiempo, vienen buscando eso. Y el mundo ofrece técnicas muy rápidas. Anda que te hagan la carta astral. Yo trabajaba haciendo carta natal y te da un montón de información. Entonces la persona, no sé, quiere tomar una decisión, se quiere casar o se quiere mudar. Y te viene a consultar cuándo, según la energía disponible que esa persona tiene, tiene que casarse o mudarse. Y en realidad la persona nunca está haciendo un camino interno de decisión, sino está lanzándolo a la energía del universo. Palabras claves son universo, energía, nueva era, fluye, divinidad. Todas esas son palabras claves de las técnicas de la nueva era. Y el tema que a mí me gusta es que la gente tome conciencia de lo que realmente es, por ejemplo, el Reiki. Yo soy el primero que levanta la mano y dice, sí, yo caí por ignorancia, porque pensé que era una herramienta buena con todas las otras que nombré para poder ayudar a las personas. Pero hay otras personas que saben que es una herramienta mala y lo utilizan cual mercenario para hacer cosas que no están buenas. Entonces, me gustaría que quede claro que, porque he recibido en el día de ayer y hoy en la mañana también mensajes de gente preguntándome, bueno, pero tal persona hizo Reiki, la tranquilizó y tenía una enfermedad y tal cosa. Sí, el Reiki funciona. El tema es que el Reiki, quiero que quede claro esto, es una invocación directa de la energía satánica. No es la invocación. Hay algo importante. Sí. El demonio puede hacer sanaciones, pero te va a pasar una factura enorme. Exacto. El demonio es un ángel poderoso. Fue el primer ángel que Dios creó. Pues por tanto, si el demonio quiere que tú te mantengas en el Reiki, va a lograr esa sanación para que tú te mantengas allí, atado a eso. Exacto. Yo cuando trabajaba con todas estas técnicas, tenía muchísimos pacientes, muchísimo trabajo y mucho ingreso de dinero, y cuando yo empecé a correrme de ese lugar para no querer hacer más Reiki, para dejar de trabajar con eso, a mí en una semana 10 pacientes dejaron de venir por causas inexplicables
Y otro tanto más después, y casi me quedé sin trabajo. O sea, fue casi un momento de tocar fondo, de decir, estoy en el camino correcto, en el camino que Dios quiere, y no tengo un peso. Y ahí empieza la confusión, porque antes me iba bien, tenía dinero, tenía pacientes, caían de todos lados, la gente se iba bien, uno, viste, su ego en lo humano se refuerza, y después decís, estoy en el camino correcto, en el camino de Dios, y pasa todo esto, y ahí el demonio, que se mete por la duda y por el miedo, empieza a generar confusión. Y a mí se me generaron un montón de confusiones y por eso tuve que tener mi guía espiritual, que es quien me hizo las liberaciones, y las liberaciones no alcanzaron. Yo tuve que pasar por 6 exorcismos con un exorcista bastante conocido acá de Buenos Aires, porque no se podía y la pasaba mal. No tiene por ahí mucho sentido contar en detalle qué es lo que pasaba, pero la pasaba mal. Y no solamente yo, sino mi entorno más cercano también sufría los ataques que a mí me empezaron a pasar. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo, no quiero ya estar más de tu bando, porque ni siquiera yo sabía que antes estaba de su bando. Yo pensé que el Reiki era algo bueno. Es más, cuando me iniciaban Reiki, los facilitadores, los maestros de Reiki, que así se llama, invocaban la energía crística. Entonces yo pensé, como estaba alejado de la iglesia, que era la energía de Cristo. Digo, bueno, buenísimo. Invocaban al arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, los consultorios estaban llenos de santos, porque todo eso es una máscara. Y hay muchas personas que no es que lo hacen de malos, sino que, como yo, también cayeron sin saber y buscando y buscando y buscando, cuando no estás en el camino, el tentador se va a meter para llevarte para su bando y no va a querer que salgas. Por eso cuando uno Fíjate, sale, te pasa factura. cuando el demonio tentó a Jesús, la primera tentación fue que tenía hambre. O sea, generalmente él nos tienta y nos busca, quieres prosperidad, quieres trabajo, quieres dinero, pues entonces te va a presentar algo que tú veas, ay, pero es que esto es bueno, esto va a ayudar a otras personas a sanarse. Luego viene el poder, como la segunda tentación que le presentó a Jesús. Mira todo lo que te voy a dar, arrodíllate ante mí. Entonces uno está en desobediencia a la iglesia y empiezas a hacer todo ese poder y empieza a caer todo ese dinero y tú dices, esta es la felicidad, yo estoy haciendo las cosas bien, todo me está saliendo con éxito. Pero en la medida que Exacto. la tercera es cuando el demonio le dice a Jesús, arrójate que los ángeles te van a recoger allá abajo, ¿eh? Te tira a un abismo cuando tú decides dejarle y decir, ¿sabes qué? Te lo quita, pero en un segundo, en una semana, absolutamente todo y te tira a un abismo. Y Exacto. no te deja en paz, no te deja en paz. No te dejan paz. Lo primero que quiere es quitarte la paz. Lo primero que quiere es romper tus vínculos más cercanos. Lo primero que quiere es que caigas en la depresión y en la tristeza. Los frutos del Espíritu Santo son contrarios. Es amor, alegría, mansedumbre. No son tristeza, depresión y pensar que la vida es un desastre o que te está yendo mal. Entonces, sobre todo por los mensajes que recibí ayer, es el Reiki no está bueno, no se vinculen con esa herramienta, aunque a corto plazo dé resultados, pero es como vos decías, Lore, el tentador, el demonio va a actuar a corto plazo para que sigas haciéndolo. El tema es cuando dejas de hacerlo. Sí, Yo pero ¿sabes qué, tenía. Pablo? Sí. La escritura dice que si tú tienes fe del granito de mostaza, tú le dices a esa montaña, muévete, muévete. Si tú le tienes fe al Reiki y tú crees que el Reiki te va a curar, eso te va a ayudar a que sea algo bueno para ti. Pero estás ahí Exacto. haciendo desobediencia y por tanto, la mente sí puede ser poderosa, sí, pero tú decides utilizar tu mente con Dios y humillarte y doblar tus rodillas y decir, Señor, toda tuya, todo tuyo, lo que tú quieras. O tú decides usar el poder de tu mente, el poder de tu energía, la fuerza, y entonces tú vas a tu deriva. Y cuando te encuentres frente al Señor, el Señor decir, tú vas a decir, pero es que yo, todo fue bueno, todo llegó a mí. Y el Señor va a decir, pero tú estabas conmigo, tú lo hiciste por mí, tú renunciaste a ti mismo como yo pedí a mis discípulos, renuncia a ti mismo. No, tú creaste, tuviste fe para lograr dinero, fe para lograr pacientes, fe para todo eso y lo pusiste el empeño y lo lograste, pero sin mí, sin mí. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste en esas prácticas? Y mira, yo tengo 33 y desde los 20 más o menos. Desde los 20 que 19, 20, donde empecé a no encontrarle sentido a muchas cosas, empecé a buscar y en los primeros libros, no las iniciaciones de Reiki fueron más tarde, empezaron más o menos a los 20, 21, donde aparecieron un montón de personas. O sea, aparecieron 5 personas en línea más o menos en 10 años que estaban todos alineados en lo mismo.
en estrategias de la nueva era, desde chamanes hasta reiki, astrólogos, y era un mundo muy seductor. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que es un mundo que seduce, o sea, que te atrae porque tiene respuestas, porque es muy marketinero, porque de 10 personas y por ahí más de la mitad van a estar haciendo cosas de la nueva era que siendo católicos, por ejemplo. A mí, una persona me ha dicho en su momento, bueno, ahora el amor es un tipo colgado en una cruz, o sea, con semejante irreverencia, ¿no? Hablaba de Jesús, porque era una persona que odiaba la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo en este tiempo donde el combate es muy fuerte, no caer, porque hay muchas personas, lo vas a encontrar en tu trabajo, lo vas a encontrar en amigos, lo vas a encontrar en cualquier lado, que, ah, yo hice Reiki, mira, ya no me duele más la cabeza, o yo me fui a tirar la carta natal y me dijo que me iba a mudar y sabés que sí, me salió todo bien, o me tiraron las cartas y pude arreglar esa relación, etcétera, etcétera, Y etcétera. sabes qué dice San Entonces. Pablo, que al final de los tiempos las personas se van a buscar maestros que estén acordes a lo que quieren escuchar, a lo que quieren ver. Entonces, no que la gente va a decir, va a rechazar a un nazareno crucificado porque eso significa el sufrimiento. No puede entender cómo Dios permitió que Jesús muriera en la cruz. Y van a buscar la felicidad, el éxito, la salud, la prosperidad, el bienestar, todo lo que tú puedas adquirir aquí en la tierra, pero esa es la puerta ancha, que eso es lo que te va a Exacto. llevar a un precipicio y el mismo Jesús nos habla sobre la puerta estrecha. Exactamente. La puerta estrecha tiene que ver con eso, con el poder intentar perseverar a pesar de que las cosas, estando en el camino correcto, no empiecen a salir. Una persona la otra vez me dijo, hacer méritos no quiere decir que las cosas te vayan a salir bien. O sea, hacer todo lo que Dios te propone no quiere decir que tengas el éxito asegurado, pero sí un éxito interior de decir, bueno, yo estoy con Jesús, estoy con María, sigo los preceptos, cumplo, soy obediente. Pero no desde la ley, sino desde el sentir interior. Si vos no tenés la vivencia de un Dios vivo y verdadero que te traspasó a vos, no podés salir a hablar a nadie y decir, che, bueno, fíjate que, o sea, primero hay que tener la experiencia, pero sobre todo vas a tener la experiencia si te alejás de estas prácticas, si podés correrte de todo esto. Y las preguntas e interrogantes siempre van a estar. Yo cuando empecé a hacer la conversión me preguntaba y le preguntaba a mi guía espiritual, pero ¿por qué solamente lo católico sirve? ¿Solamente es esto? Y él me decía, la energía existe, pero no somos quien para nosotros manipularla, solo Dios puede manipularla. En la Biblia dice, no seguirás a los astros, por ejemplo, entre otras cosas. Pero la gente hoy, por la desinformación, sobre todo hago hincapié en el Reiki, porque de todo lo que hablé es lo más peligroso, porque hay invocaciones. Es muy peligroso. Y el otro día me preguntan por las constelaciones familiares. La psicología no prueba las constelaciones familiares y tampoco es una práctica que haya que hacer. Entonces, hay muchas prácticas e Hay mucha gente intentemos. que me pregunta sobre las constelaciones familiares, que ¿cómo puedes aconsejar a esa persona que no haga esas A prácticas? ver, las constelaciones familiares no están, por ejemplo, en el código de ética de la psicología en Argentina aprobadas, y calculo que en otras partes del mundo tampoco. No es una práctica científica, como la astrología, es una pseudociencia que lo que hace es, en grupo, intentar simular ciertas escenarios de cada uno para ir sanando, entre comillas, ciertas cuestiones que a uno le pasan. Y a veces hay invocaciones y un montón de cosas que no es tan buena. Siempre tenemos que tener el ojo en pensar y en poder observar cuando hay invocaciones, porque la persona que invoca no sabe a quién. O sea, cuando uno hace Reiki, invoca a tres supuestos dioses, yo lo he hecho, que no sabés quiénes son. Entonces, claramente estás invocando al del otro lado. Y es Entonces, si vos Jesús, te querés. y Sí. fíjate que Jesús nos dice, venid a mí los que estéis Exacto. afligidos y yo los Exacto. aliviaré. No vas a encontrar la paz que estás buscando, porque esas cosas dan una paz, pero es Sí, una claro. paz falsa, porque Jesús dijo, mi paz es una verdadera paz. O sea, si hay cosas Exacto. del mundo que te van a dar paz, sí las hay, y tienes que tener, Obvio. hay que tener mucho cuidado. Exacto. Es una paz efímera y yo como psicólogo, o sea, la psicología va a trabajar sobre la naturaleza humana, emociones, pensamientos, conductas, entre otras cosas. Y un trabajo psicológico bien hecho, sumado a lo espiritual, o sea, adoración, Eucaristía, sacramento, oración, eso va a hacer que tengas una vida más íntegra desde lo humano natural y desde el espíritu, pero no con estas falsas prácticas que hoy en día están tan en boga, o sea, están tan en lo común
que terminamos cayendo. Y yo fui el primero, me nombro, que caí, y por eso ahora estoy de este lado, para intentar, sabiendo que estuve del otro lado y ahora estoy de este, no me gustaría que pasen por esas cuestiones. No, no, a nadie le es lindo pasar por 6 exorcismos y no poder dormir de noche y no poder estar en tu casa durante más de un mes, como me pasó, porque estaba con mucho miedo. Entonces, no me gustaría que... quiero que le demos a las personas que el primer paso es la renuncia. Hay que renunciar a esas cosas. Hay que sacar de tu casa libros, piedritas, budas, elefantes, botar eso y no regalarlo a la basura. Libros del curso de milagros, libros que no estén aprobados por la Iglesia Católica. Todo eso va a la basura. No quieres que otra persona tome estas cosas, las cartas. Todo eso sale de tu casa. El mal de ojo, el ojito, la cuerdita roja. Todo eso tiene que salir de tu casa. El segundo es... Pero fíjate cuántos elementos... Fíjate cuántos elementos somos presos de. La piedrita, la lámpara de sal. Ojo con las lámparas de sal, sáquenlas de sus casas directamente. La lámpara de sal te lo venden como un equilibrador de energía, es peligrosa. Pero empezás a ser esclavo de la cosita en la mano, del cosito, de la piedrita, de la energía y de que entró tal persona, entonces limpiemos. No, tratemos de eliminar todas esas cosas y, como bien decías vos, Lore, no las regalemos, quemémosla, los libros, tírenlo, rómpanlo, las piedras, rómpanlas con un martillo y vaya, y que vaya a la basura directamente. Y lo otro que quería preguntarte es, ¿cómo esta batalla no es solamente del sacerdote? O sea, la gente tiene que entender que para que el demonio te deje, primero tú tienes que estar en obediencia. Que tus labios solamente hablen la verdad, que tú vayas a la misa, comunión frecuente, confesión frecuente y el exorcismo, cuando ya hemos visto que todas estas cosas necesitan de un sacerdote que te ayude a la liberación. Es decir, tú no fuiste al sacerdote, al exorcista solamente y él hacía todo el trabajo. Yo te puedo decir que el exorcista te decía, tienes que visitar al Santísimo, tienes que ir a comulgar, tienes que confesarte, ¿cierto? A mí me quedaban, todo lo que estás diciendo, Lore, es cierto. Hay personas que están preguntando cómo me llamo, mi nombre es Pablo y la cuenta mía es @PabloFCaruso. Sí, y sobre todo me decía que me aleje de vínculos que todavía, en un momento el sacerdote me dice, vos todavía estás con un pie en la calle y con un pie en la vereda, porque yo estaba como en los dos lados, intentando salir, pero todavía sostenía algunos vínculos que, por ejemplo, se hacían reiki, manejaban energía. Yo un día estaba en una clase, yo estudiaba un posgrado de terapia corporal, y yo ya había empezado a salir de esto y había empezado con estas liberaciones y estaba haciendo la alianza a la Virgen de María por la advocación de Nuestra Señora de Schoenstatt. Yo soy muy devoto de Nuestra Señora de Schoenstatt y estaba haciendo lo que se llama la alianza consagratoria María. Y en una de estas clases, la profesora maneja energía, es psicóloga, reikista, entre muchas otras cosas, y yo cuando estaba en la clase sentado, empecé a ver una lluvia de ciertos colores. Cerré los ojos porque me dio miedo, volví a abrir, lo mismo. Cerré los ojos y digo, Pablo, tranquilo, no pasa nada. Terminó la clase, le mando un audio de WhatsApp al sacerdote mío que me guía, automáticamente me contesta y me dice, la Virgen te está cuidando, ahí toda esa gente maneja energía, tenés que irte ya de ahí. Y para mí era un grupo de pertenencia, la persona que lo coordinaba era casi amiga mía, y tuve que renunciar y dejar todo. Es más, a los 3 días, eso fue un viernes, el lunes siguiente tengo una reunión con la que manejaba el grupo y le digo, mira, no voy más por esto, me gustaría que por ahí puedas venir conmigo a una misa, que puedas conocer al padre que hace todo esto conmigo. Bueno, no hubo forma y yo dejé, y todos los vínculos que venían acá, venían juntos con eso, se fueron perdiendo, gracias a Dios, pero fue muy fuerte, o sea, para mí fue muy fuerte. E imagínate que yo estudiaba... Cortar de raíz absolutamente todo hay que cortarlo, no te puedes quedar con esto porque esta persona me gusta, o sea, hay que tratar de evitar, porque la palabra lo dice, si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, y eso significa cortar aquello que ya sabemos que nos va a seguir hundiendo y nos va a tener una cuerdita que nos va a estar jalando por un lado hacia otra vez al mal. Exacto. Y eso es lo que el sacerdote, cuando vos me preguntabas, Lore, me decía, bueno, vos tenés que cortar, como vos decís, de raíz con esto, tenés que dejar este vínculo, tenés que dejar estos vínculos, y como cayeron estos vínculos, empezaron a venir otros vínculos desde Dios, hermanos en fe, yo tengo una comunidad,
el movimiento de la palabra de Dios, además de ser devoto de la Virgen de Johnstone y tener otra comunidad ahí, van apareciendo otras cosas que te van guiando por el camino del Señor y que en realidad yo ahora estoy en una parroquia porque tengo que tocar la misa. Y bueno, se van alineando un montón de cosas y el tema es que el camino es un poco más arduo. Es la puerta estrecha, hay que pasar por un montón de cuestiones y no es más fácil. Lo que te proponen las otras técnicas es facilismo. Es pseudo felicidad, es dinero, el príncipe del mercado es, ya sabemos quién, el tentador, donde hay mucho dinero también pone el ojo. Y bueno, uno tiene que poder estar dispuesto a saber que tenés que cargar tu cruz y ver de qué manera, a ver, todo esto que yo estoy contando ahora tan alegremente, yo la pasé muy mal, o sea, la pasé muy mal. Pero, ¿cómo es ese Pablo de antes y cómo es ese Pablo de ahora? ¿Cómo es la diferencia entre esos dos Pablos? Y el Pablo de antes, también, a mí me encanta mucho lo que es evangelizar o llevar la palabra en este caso, pero antes que llevaba el Reiki y todas esas cuestiones, y me vinculaba desde ahí, y todo tenía que ver con, bueno, hoy el día está nublado porque Plutón está con el Sol, eso es astrología, y llevaba a un montón de personas a que puedan hacer esto porque yo veía resultados, y después cambié totalmente y ahora soy un evangelizador con mucha humildad de la Virgen de Johnstone, tratando de hacer lo que nosotros llamamos envío apostólico, tocando las misas, tratando de estar en oración lo más que puedo. Y hay momentos que desde el humano obviamente caes, estás triste, estás angustiado, no te salen las cosas como querés. Pero el cambio fundamental tiene que ver con salir de las prisiones de las cosas de afuera, las técnicas y todo eso, para pasar algo más íntimo, algo más de oración, para adentro, y que pueda después salir el fruto hacia afuera, y sobre todo vivir en alianza con el Espíritu, ¿no? Con el buen Espíritu, el Espíritu Santo. Sí, Pablo, mira, nos quedan 3 minutos, pero vamos a hacer una parte 2, porque yo sé que este es un tema que hay que seguir hablando. Sí, quiero que, yo sé que tú no quieres hablar de los exorcismos, pero hay que hacer ver que en el exorcismo, ahí te das cuenta la máscara del mal, cómo él es tan poderoso y él se enfrenta a ti, puede incluso, si tú no estás bien preparado, puede hablarte hasta de tus pecados, puede sacarte cosas en cara, son momentos muy difíciles. A mí personalmente, una vez, estando dando una conferencia sobre ángeles, el demonio tomó posesión de una muchacha y esa muchacha se empezó a mirarme a mí y empezó a hablar en arameo. Yo no estaba entendiendo nada de lo que me estaba diciendo, pero yo sabía que era el demonio que estaba en ella. Y fue muy fuerte porque ella era el combate era para mí. Pero lo increíble era que la gente me decía, tú tenías una serenidad, una paz, una tranquilidad. Yo había comulgado antes de ir, había estado comulgando todos esos días. Y esa fuerza de la comunión, yo empecé a rezar el Padre Nuestro, con el demonio no se discute, con el demonio no se le alba, no se le enfrenta porque él es inteligente. Empezamos a rezar el Padre Nuestro, empezamos a rezar el Ave María, empezamos a llamar al Arcángel San Miguel y esa persona fue bajando los ojos y el demonio fue saliendo de esta persona. No se enfrenta, no se conversa con él, se reza el Padre Nuestro, el Ave María, porque alguna vez te puede pasar de que realmente el demonio tome posesión de una persona y empiece a enfrentarse. Esa persona se estaba burlando de la crucifixión de Jesús con sus manos y sus pies. En ese momento que yo vi que se estaba burlando, yo empecé a rezar el Padre Nuestro fuertemente, pero con mucha serenidad. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y ese momento era como, pasó como el exorcismo. O sea, esta persona fue como se va desintegrando el demonio por el interior y poco a poco fue abandonando a esta persona. Y esta persona, luego que terminamos, y me dijo, ¿sabes qué? El demonio me toma como un vehículo. Yo le dije, sí, ya me di cuenta. Y era que hacía Reiki, leía cartas y estaba viviendo con santeros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que vamos yo pienso que esto está muy interesante. Voy a terminar esta transmisión y voy a volver a conectarme contigo para que hablemos un poquito más, ¿te parece? ¿Tienes tiempo? Dale, ahora, dale. Pues voy a terminar esta transmisión y vamos a seguir hablando. Por favor, vuélvete a conectar, que esto está muy importante de que conozcamos esto.